Hola, hola.
Vamos a recoger un poquito y vamos a seguir con la dorada. Como veis, sí se ven los motivos de las estrellas, pero les voy a dar un poquito de relieve con esta. Esto es como una silicona con purpurina, ¿vale? Recordar que la purpurina. Pero luego he querido darle un toque más clarito, porque al pasarle el betún de Judea, mi betún de Judea es negro, en lugar de marrón o nogal, es negro, y lo he querido. Dorado y rojo, y a esta he repetido el plata y negro.
¿Vale? Pues los diamantitos. La verdad, quedan muy cucas. Tengo estas bolas, no sé si recordáis que deshice una cortina de jardín que estaba llena de bolas de madera y cuentas de madera alargadas, y la verdad es que me están dando muchísimo juego estas bolas, porque valen un pastizal y con estas bolitas me apaño súper bien. Un poco de silicona y la voy a enroscar, más que nada es para que me facilite la entrada de las bolas y no se me vaya abriendo la cuerda cada vez que meto una bola, que es un rollo. Entonces voy a meter tres bolitas en el final, cuelgo una bola de las que hemos hecho y le pondré un puntito de silicona para que no se mueva, ¿vale? No quiero que se caiga para abajo, entonces vamos a poner un poquito de silicona para que no se vayan las bolas, que se queden fijas ahí, y luego vamos a ir contando las cuentas de madera y voy a poner, por ejemplo, una cantidad de 10 bolitas entre bola y bola porque son chiquititas, y al ser tan chiquititas pues he preferido poner más y que la separación sea chula, porque luego la bola cae encima y así se ven más bonitas. Si ponemos pocas bolas, se va a juntar, o sea, bolitas de madera, se van a juntar la bola que yo ponga, la de arriba encima de la de abajo, y no se va a ver ninguna de las que hemos hecho, de las cuatro. Entonces vamos a poner las 10 cuentas de madera y pondremos la siguiente bola. Vamos a alternar colores, vamos a alternar, no sé, eso ya es a gusto de cada una, ¿vale? Entonces yo he puesto la dorada, la de yute, luego he puesto la de las flores rojas de Navidad y luego he puesto la super rarita que me encanta al final cómo ha quedado. Aprovecho el momento para recordaros, si no lo habéis hecho ya, suscribiros al canal. Es gratuito, nos ayudáis muchísimo haciendo todo esto y la verdad es que no cuesta nada y pues nosotras podemos seguir haciendo y creando contenido. Si no,